Felicitaciones, muy buena la presentación. Siempre son un poco cortitos los minutos que tiene uno para pichar, entonces me gustaría por ahí con esta pregunta agregarte algún minuto más para que expliques un poco cómo es el proceso, porque no me termina de quedar claro si son una empresa de tecnología o de logística, si ustedes desarrollan estos contenedores. Ahora con, no sé si quebró Tupperware, por ahí te va a costar más que te lo devuelvan. Recién salió del horno, la noticia. Pero si ustedes desarrollan los contenedores, si se ocupan de los traslados, de que vuelvan los contenedores, ¿cómo es todo la logística o implementación del proyecto? Perfecto, sí. A ver, nosotros los contenedores los compramos, el MVP arrancó, digamos, con lo que hay en plaza, pero obviamente que estamos trayendo muestras de principalmente de Europa, que son los modelos que ya funcionan. Nosotros es un híbrido online to offline, sería el modelo de negocio, donde tenemos una plataforma digital de trazabilidad, de seguimiento, y que le da ese camino, digamos, del contenedor, con la parte física que es el contenedor propiamente dicho. El modelo de negocios es muy, digamos, el modelo de operativo es muy similar a lo que existe hoy en día, donde el catering en plata, en lugar de una bandejita descartable, en plata en los contenedores de cíclico, lo lleva al comedor de la empresa, el empleado come y en vez de tirarlo a la basura, en un cesto separado, se separa, digamos, los cíclicos, eso se lava, se recupera, el que lo recupera es el catering, es la primera opción que tenemos, se lava y se vuelve a ciclar. La segunda opción que tenemos, que digamos, es la que vamos a ir a atacar más adelante, si es necesario y una vez que haya una concentración suficiente que valga la pena, es hacernos cargo nosotros del lavado con un cargo adicional. O sea, hoy por hoy lo lavan los caterings con las medidas, digamos, higiénicas y de sanitización que corresponden, digamos, por ley y que ya lo hacen porque en definitiva ya lavan todos sus utensilios dentro de su cocina. Buenísimo.